bien conectado. A lo buenas he regresado. Y Dante usando el Mi Gunner. Qué terrible. Pero bueno, cada quien hace lo que tiene para ganar. Bueno, vemos ahorita a Dante tirando a este Mi Gunner. Pero creo que están haciendo button check, ¿no? Button check. Sí, acaba. Pero bueno, ya estamos viendo que sí va a tirar al Mi Gunner. No, no va a ser Capi. Entonces. Es un día triste para los Capi después de haber tenido esa match tan hype de apertura de Summit, de los tuitos de Capi. Pero lo entiendo, qué horror tratar de entrarle un personaje como Game & Watch con Capi, ¿te imaginas? Yo creo que de por sí, Mi Gunner por existir pierde este matchup ya. Solo existiendo, imagínate. Ya está en desventaja. Fíjate. Vamos a ver, por algo lo tira Dante. ¿Será que Dante sabe algo que no sabemos nosotros? Voy a adivinar desde ahorita, Game 2, empezando Game 3, va a tirar a Wolf. Vamos a ver si adivino el futuro. Creo, no sé realmente si es mejor macho Wolf que Mi Gunner. No sé, la verdad, fíjate que creo que en general. Tiene malo macho Game & Watch. En general, no importa, contra el 90% del cast. No, mejor solo usar Game & Watch. Si no puedes con ellos, úneteles. Bueno, ahorita sí. Señoras y señores, estamos entrando a este primer game de este set. A ver qué tal le va a ir a Dante. Ya sabemos que históricamente Ed ha tenido una supremacía aquí en San Pedro por un tiempo. Pero Dante sorprendiéndonos, llegando sólidamente a este Summit. Vamos a ver si nos logra demostrar. ¡Uy! ¡Down smash a smash! Pero no lo logra. ¡Uy, qué buena opción de Dante para rezar! El traje de Mi Gunner es una distracción. Sí, Dante reconociendo que Ed iba a ir tan arriba, ¿verdad? Para castigarlo, le logra pegar y... Previó una cobertura para eso. Cuidado, Dante, mira el tamaño. ¡Qué terrible! Se tiró con ese nail, creo, pero logró ganar esa interacción. Creo que Purer tenía razón. Muy buena. Sí, esa cubeta... destruye todos los owners. Sí, es que no sé realmente cuál es la lógica de Dante de usar a Mi Gunner aquí, honestamente. Creo que él tiene que saber de que la cubeta lo destruye a él. Aunque él puede reflejar, bueno, aunque refleja proyectiles él, es más de que la cubeta se los absorbe. Porque los misiles los refleja. Uy, sillazo. Y es la primera stock de Dante. Honestamente, un poco de un mal air dodge de parte de Dante ahí, demasiado vendido por mucho tiempo. Ed tranquilamente pudo discernir para dónde tenía que irse para hacer ese sillazo y matarlo rápido. Cuidado con el tech. Buen tech de parte de Dante ahí, logrando recuperarse, evitando ese stage spike y Ed manteniendo esta ventaja por los momentos. Saludos a mi amigo Josh en el stream, en el chat del stream. Huele apoyo. Bueno, ya se fue el primer stock del Game & Watch. Más o menos. Vamos a ver una win de Dante hoy. Más o menos igualado. Está motivado Dante. Uy. después de ese Edito Capi. Después de ese Edito Capi, él tenía que haber hecho lo imposible por ganarle a Game & Watch un Capi, pues. No sé qué pasa ahí. Bien Dante jugando Zoner, sacando daño de a poco, buscando regresar. Se cubrió de una u otra forma. Bien con el parry ahí, excelente strike. Opción. Peligrosa, pero funcionó. Te apuesto a que fue accidental. Pobrecito Dante pensando que podía castigar ese Opsman. Sí, o sea, un poco Dante con la percepción de la realidad completamente alterada. Quiero castigar el Opsman. Yo queriendo castigar el Opsman. Sí. Qué terrible. Definitivo. Pero mira, está parejo ahorita. Se lo bloqueé, es mi turno, ¿verdad? Uy, cuidado. Condiciado ahí, un roll a down smash. Otra vez Dante tratando de mashear ahí. Con estoy la a salvo de rodando. Completamente sí. Alterada. Ya hay 140% con ese proyecto. Pero bueno, vemos, regresamos al match y un buen juego de parte de Ed. Manteniendo los techs y logra. Uy, casi. Buen fair. Uy, de parte de casi Ed. No lo logra conectar. Y leyendo. Trató de hacer si no funciona, ¿ves? Funciona de nuevo. Si te fijas, trató de hacer un mid spot. Precisamente por eso lo dejó cargado. Buena opción ahí. Ahí dijiste. Yo lo vi castigar ese Opsmash. ¿A quién? A Dante. Lo castigó. Sí, aquí pues también. Pues sí, lo logró. Uy, cuidado. Lo logró. Lo agarró fuera. Uy, ¡spikeazo de Ed! Spike ahí para... Wow. Alguien tranquiliza a este muchacho. Esa opción honestamente fue demasiado buena. Leyendo la situación, sabía que iba a tirar ese OP por arriba porque en Game & Watch normalmente se va por abajo con esos backers.
y logró cubrir con ese downer y quitó ese game demasiado rápido para el gusto de Dante. Y vemos que Dante sigue con el mid-gunner, así que vamos a ver qué tal se adapta en ese segundo game. Jugó bien para hacer, para que aunque el macho parezca bueno. 90 a 10, fíjate. Sí, o sea, le fue bien. Lo jugó bastante de acuerdo. Bien. Por un momento creí en el milagro. Sí, uy, y exactamente, cuidado. Amigo Mario, si no funciona una vez, pues se vuelve a hacer. Ay, juggling terrible ahí. Uy, cayendo con un downer. No, a él no le importa nada. Buena opción, Dante castigando que perdió el stage control Ed. Sin embargo, un juggling de Ed ahí. Y mantiene aún una ventaja leve. Bien la opción ahí de la cubeta. Devolviendo los misiles. Bien queriendo cubrir el get up con un down smash. Uy, trata de cubrir el un read ahí. Bien. Buen air dodge de parte de Dante bien. Ahí. Reconociendo read que el read. Para allá. Sí, exactamente. Buenísimo, buenísimo ahí. Esta bastante excelente opción de Dante cubriendo. Bien. Ah, la cubeta ahí. Pero buena idea. Buena idea. Tal vez la ejecución no tan buena. Pero logra sacar y emparejar esto, Dante. Con sí. El Migoner. Honestamente, estoy de acuerdo, como dijo Puro, es verdad. Dante con un macho bastante complicado. Está macho logrando, como menos 5. Está logrando tener un game bastante even en este segundo game. No todo es macho, ves cómo lo jugás. Bueno. Un down tiltazo de sí. Parte. Salió de la alcantarilla, literalmente. Literalmente. Se watch, literalmente salió de la alcantarilla, sacado de la alcantarilla. Lo mata. Cuando tiene que matarlo, y vamos a ver si logra mantener esta ventaja, este Game & Watch de Ed, que se está viendo bastante furioso en este set. Pucha, desde lejos lo mandó, ya le metió bastante daño en esta primera stock. Todavía no logra Dante convertir a esa kill. Todavía no lo logra aún con esa opción, no lo logró. Dante buscando los proyectiles ahí, pero no logra conectar ninguno de ellos. Ed muy bueno esquivándose toda esa situación y el cubetazo. Uy, no es la pintura, es como usas la brocha. Situación bastante peligrosa para Dante. Uy, trata de hacer un drag down, no logra. Buen grab, lo hace con connection ahí con el up B y cubriendo con esos backers en la orilla. Cuidado, buen get up attack de parte de Dante regresando al stage. Y Ed no ha perdido esta stock aún. Dante bastante bueno, bastante complicado es para stock, él. Mira. Sí, eso es cuidar la stock, literal. Ya está en 175 y aún Dante no ha logrado hacer nada para lograr quitarse. Está más cerca a él de perder la segunda que... Sí, ahorita ya está más cerca. Uy, cuidado ya. Ahí. Vamos a ver el tocinazo. Creo que esos tocinos no siempre son buena idea. ¡Qué buena cobertura con ese down smash! Buen mix up. Bien atrevido de Dante sí. Hacer el side B, el up B horizontal después de tener que a Ed cubriéndoselo varias veces. Sí, honestamente sí vimos ahí el descarado de Ed tratando de ir por un side B off stage porque es Ed, ¿no? Ya sabemos. Nada. O sea, eso tiene que pasar en este summit, no ha pasado aún, pero ya sabemos que va a pasar. Va a pegar un 9 sí o sí. El novenario. Uy, buena opción, ¿viste? Ese paso. Migado con el Oco, Baigón Verde. ¡Uy, cuidado ahí! El Hongo. Pineapple y regresó. Cuidado ahí. Daban gas. Reconoció que venía el sillazo. Uy, hacerle par el Love Smash. Dante no tiene miedo. Sin embargo, ocupa un poco más que suerte para lograr recuperar esta. Cargado. Bueno, vemos ahorita que Dante al fin logra mandarlo offstage. Vamos a ver, pero... cubeta cargada. Con ese OP. Simplemente... ¡Uy! ¡Ah! ¡El cubetazo! Yo vi cuando cargó la cubeta y yo dije, esto va a doler. No pensé que lo iba a desintegrar así. Sí, no sé si te fijaste, pero, o sea, Ed, honestamente... lo veiteó a eso porque hizo ese OP y estuvo así dando vueltitas como que ya estoy tranquilo y nunca había hecho eso, o sea, sí, y en ese momento buscando que se tirara ahí, sí, literal, o sea, honestamente buen minding de parte de Ed ahí. Ed dijo, sería una pena que alguien intente atacarme, no estaría sí. Tan indefenso, dijo. Qué indefenso me siento adelante. Aquí ah, me siento bien indefenso nos aquí. Vienen a informar de que el próximo eliminado ha sido N7, quien cayó ante Crispy con su KK rule. Ha perdido 3-0 versus Crispy. ¿Qué opinas de esto, Paul? Ese cambio no lo vi venir realmente. Honestamente, de todas las opciones, esperé ver el Steam sacado de la basura. Yo dije Wolf y más alejado. Yo dije Wolf y más incorrecto no pudo haber estado. ¿Quién dejó de entrar a Porky? Honestamente, no
honestamente, bueno, no lo vi venir y ahí está, Zero to Death, no lo tocó siquiera. Literal, Zero to Death. Copinapo. No sé realmente, creo que hubiera preferido que tirara el Wolf en vez de que tirara... Tratando de ir por el novenario ahí. No, pero mira, honestamente, me da risa. O sea, puedo entenderlo. Dante dijo, mira, no me está yendo muy bien con mi personaje, voy a ganarte con el tier list. Sí. He leído que este personaje está roto, voy a usarlo. Sí, no, yo sé que lo ha practicado, sea, pero creo que no estaba listo sí, aún para un summit. Si Porky puede, yo también. Esa fue la lógica, si Porky puede, yo también. No, pero sí, es cierto, estábamos tratando, pero honestamente sí es cierto que le ha metido sus horas, lo ha practicado, no es que de la nada. Es decir, sí he sacado la basura, pero ya lo había medio limpiado. Pero no con un trapo. Sí, ajá, la limpié un poquito, exactamente. Ya le gané. Cuidado ahí. Ya le gané a Sneak, soy digno de ganarle a Ed, ¿verdad? Muy aún no logra, ya está bastante golpeado en la segunda stop. Muy cuidadoso ahí, Ed. Con esa stock, como siempre, ¿verdad? Buen obby cubriendo ahí. Trata de regresar a stage, lo logra. Y el carrito, ¿verdad? Uy, bien, al fin le quita el stock. Buen backer ahí de parte de Dante con Steve logrando quitar esa stock. Y Ed, ahorita vamos a ver offstage, vamos a ver cómo trata de quitarlo. No logra. Buen carro de parte de Dante para regresar a stage. Saludos a Saito. Que dije Saito y dije Steve sacado el juguito de la. Es todavía peor, va. Bueno, y ese dash attack que le hace Tufel y lo manda offstage ahorita. Un downer bastante velón de parte de Ed. El sillazo, spot dodge. Y ahorita vemos una buena conversión de parte de Steve Carrito a Pharaoh Backer. No le digan. Y cuidado ahí con ese sillazo. No le digan a Dante que Steve es el único personaje del juego que puede hacerle edgeguard a Game & Watch. ¿Que puede hacer qué? Que le puede hacer edgeguard a Game & Watch. Y Ed se está tirando bastante. Uy. Uy, buena opción ahí de parte de Dante hacer el run back al Smash. Pero Dante en bastantes problemas ahorita, a punto de perder este set contra el poderosísimo Game & Watch de Ed. Tratando de cubrir todo lo que puede Ed y Dante tratando de regresar al stage. Un buen grab de parte de Ed. Saludos a Kava que nos está viendo aquí. Excelente entrar a ver un Steve versus Game & Watch, ¿verdad, Kava? Solo a eso vino Kava. ¿Qué está pasando aquí? Todo estaba bien, me contaron de una match buena y apareció de la nada. Uy, Steve. Bien, Ed haciendo daño de a poco. ¿Vos crees en los milagros, Paul? Creo en los milagros, pero creo que ahorita no es día para milagros. Ahorita en esta partida. Uy, buena opción. Tal vez, nunca se sabe. Steve se robe algo ahí. Uy. Lo mete en su cofrecito y se lo lleve. Al Migoner le hubiera pegado eso. Steve minando. Uy, cuidado con ese peligro en la orilla del stage. Grab, tirando off stage. El Game & Watch le hace grab nomás, hace get up. Intentando hacer un poco de daño aéreo. Uy, cayó el yunque. Pero no logró conectar. Mira, Dante cuidando estas stocks bastante bien. No logra hacer la conversión ahí con los uppers porque está muy mucho. Lo graviaron en medio del carrito. A él no le importa nada. Uy, ese read ya estuvo. Hasta ahí llegó. Buena de parte de él, reconociendo que iba a saltar en esa situación, haciendo ese backer y pescándolo con la tortuga. Leído ahí. No, muy buena ejecución de parte de él en este set. Bastante dominancia, lastimosamente para Dante. No tuvo lo que se necesitaba para poder quitarle un game a él en esta situación. Interesante el counter pick y creo que le hubiera servido más si lo tira desde antes. Tal vez hubiera tirado antes, iba, no, o sea... Estábamos molestando y eso, pero realmente que al final sí le fue medio bien con el Steve porque logró mantener esa última stock. Sí se le hizo un poco por el matic a Ed. Y aquí con nosotros está el poderosísimo Edwin. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Es la primera ronda que juego hasta ahorita, así que sé que después voy contra Milo. Me frustra jugar contra Milo, pero es para entrar a top 8, así que vamos a probar.